Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos aquí a su espacio Ideas que Innovan. Mi nombre es Rosita García con un nuevo proyecto, una nueva técnica. Muchos de ustedes no han conocido esta masa, pero hoy vengo a mostrarles los usos y cómo la podemos trabajar en casa. Así que para todos ustedes la lista de materiales es la siguiente. Bueno, vamos a trabajar la masa flexible. Este foamy, al secarse, él queda de esta forma. Va a quedar como nosotros tenemos la textura del foamy normal que trabajamos para hacer nuestros trabajos. La presentación de él viene en esta forma, como un tipo de plastilina, una masa muy, muy suave. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a trabajar mi masa. La voy a sobreponer sobre un molde, el que yo quiera. Vamos a trabajar moldes para porcelanicrón, moldes para foamy, el molde que yo crea necesario y el que me guste para poder hacer la textura que yo quiera poner. Esto lo vamos a dejar secar entre 15 y 20 minutos para que llegue a esta forma. Ya en esta forma él no se nos va a deformar y va a quedar totalmente sólido. Para estas galletitas voy a trabajar masa, en este caso blanquita. Voy a tomar, voy a hacer una bolita con mi mano. Vamos a apretar un poquito buscando que nos quede lo más redondo posible y simplemente voy a poner una de las termoformas que yo ya hice. Pongo una y voy a ubicar otra al otro lado para que asemeje la parte de la crema. Si yo quiero, también puedo poner puedo sacar un poquito, hacemos unas bolitas pequeñitas para poner en los centricos de nuestros huequitos. Cuando nosotros queremos de esta forma. Ahora, para maquillar nuestros trabajos lo podemos hacer de una manera muy fácil. Puedo utilizar un poquito de acrílico, en este caso voy a trabajar un acrílico chocolate con un pincel de brocha seca, voy a quitar el exceso y simplemente suave vamos a ponerle un poquito de pintura a nuestro proyecto. Cuantas veces lo que yo necesite oscurecer, en este caso, la galleta. Para que ella nos quede más natural. Esta es una masa que ustedes pueden trabajarla para muchas cosas. Sirve mucho para accesorios o las personas que quieren también hacer una carita que les quede totalmente rellena, lo podemos también hacer con nuestra masa. Esta es una de las formas que nosotros podemos trabajar nuestro material para cierto tipo de accesorios. Ahora vamos a trabajarlo en otra forma, que es la forma en pincel húmedo. Tomo un pincel angular. Con el pincel angular y un poquito de acrílico color, en este caso sigo trabajando mi color chocolate. Lo vamos a pasar varias veces. Y podemos decorar a nuestro gusto
la figura que nosotros estamos haciendo. Voy a trabajar aquí un poquito, haciéndole sombra acá. A esta parte. Para terminar la decoración, voy a tomar el cabo del pincel. Y con un pincel liner puedo rellenar toda la parte que mi termoforma me dejó a mí marcada. Nuevamente tomo un poquito de negro. Y vamos a hacerle toda la decoración que yo quiera para mi galleta. Si nosotros queremos trabajar un ejemplo, yo quiero hacerle un parche a mi galleta, lo podemos hacer de la misma forma. Tomo un poquito de acrílico, en este caso voy a trabajar un acrílico en verde menta. Vamos a trabajarlo una capa pareja. Voy a rebordear con mi pincel negro . Puedo hacer la parte de color . Nos podemos ayudar, en este caso ayudarme con un alfiler y lo podemos decorar . Vamos a hacerle también con la punta del pincel, vamos a trabajar unas pequeñas decoraciones sobre la tirita que trabajé en blanco. Y es una forma diferente para trabajar nosotros el foamy. Además, ustedes lo pueden trabajar también con todos sus niños, ya que es un material que es muy fácil y llamativo para trabajar con ellos. Bueno, yo los animo a que ustedes puedan hacer este y más proyectos. Pueden dejarme sus comentarios en mis redes sociales, Arte y Diseño Foamy, Col Revistas o Rosita García. Se pueden comunicar al 321-421-0449
o al 310-814-8585. Recuerden que si se perdieron algo de este tutorial o quieren ver más técnicas, pueden ingresar ustedes a la página de YouTube Hogar TV Channel. Ahí ustedes van a encontrar muchas opciones para trabajar en sus casas. Bueno, en una nueva oportunidad los estaré acompañando. Hasta pronto. Un beso.